y de la gustada sección Mil Formas de Morir de nuestros presidentes de México. ¡Claro! Juan Álvarez Hurtado, bien conocido como la Pantera del Sur, fue realmente el autor de las leyes de reforma. Estuvo solo 2 meses en el poder y además murió en Acapulco. Enterraron al lado de su hacienda y después lo quitaron de ahí. Lo llevaron a la rotonda de las personas ilustres, donde debía de estar desde el principio. Y tenemos a José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, que solamente duró 3 años en el poder. Una gran persona e hizo que muchos héroes de la patria tuvieran su monumento. Y bueno, este pobre hombre fue emboscado y lo asesinaron. Sebastián González Aguirre. Primero lo llevaron a Chamácuaro, que era un pueblito de Guanajuato. Después lo llegaron a San Miguel de Allende. Y para rematar, pues lo llevaron a San Fernando. Pobre hombre. Igual que los demás.